La Comisión de Asuntos Ambientales del Consejo Municipal presentó un informe donde se solicita al Comité Municipal de Emergencias de Pérez Celedón la regularidad con la que se llevan a cabo monitoreos en las zonas de deslizamiento de la parte alta de la quebrada La Pisota, en la cuenca del río Quebradas. El informe fue aprobado con 9 votos. Y análisis de riesgo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias relacionado con la evaluación del riesgo de la microcuenca de Quebrada Pisota por deslizamiento. Por tanto, esta comisión recomienda al Consejo tomar el siguiente acuerdo. Este Consejo Municipal acuerda: 1. Solicitar al Comité Municipal de Emergencias información sobre la regularidad con la que se monitorea la ladera para identificar cualquier cambio o movimiento de terreno de la zona en cuestión. 2. Solicitar información a acueductos y alcantarillados acerca de que si se han logrado ubicar zonas de captación por si se diera un evento extraordinario que pudiera afectar a las actuales, según los datos del informe. Se solicita acuerdo definitivamente aprobado. En junio de 2022 se les informó sobre la ocurrencia de un evento de deslizamiento de la microcuenca de la quebrada Pisota, afectando parcialmente al sistema de abastecimiento de agua potable. El mayor problema se da en la parte alta de la microcuenca de la quebrada Pisota, en un área sin mayor cobertura forestal, donde se ubica una naciente que se deslizará al terreno, pues presenta un flujo constante de agua, al menos durante los meses de junio a septiembre. Posee unas dimensiones aproximadas de 35 metros de largo, 30 metros de ancho y unos 25 metros de profundidad. Pero, además, las paredes del mismo y el material arcilloso que lo conforma no se encuentran estables. En octubre de 2022 se inspeccionó el deslizamiento del sector de la Hortensia. Se estimó una dimensión de 200 metros de alto por 45 metros de ancho y un volumen de 50 mil metros cúbicos de material, del cual había caído un estimado del 75%. Siempre hemos estado de alguna manera pendientes de lo que pueda suceder en ese deslizamiento que hay en Quebradas arriba, por La Pisota. Y es que de verdad representa un peligro, un posible peligro para el cantón y para la ciudad en general. Y ya vimos, por ejemplo, lo que pasó en San Carlos en su momento. Sin embargo, bueno, el geólogo dice que no hay peligro inmediato, pero dice que hay que estar monitoreando el deslizamiento y que estar pendientes de eventuales cambios abruptos. Un terremoto, un sismo podría agravar la situación del deslizamiento. Y señala además que en esa parte de la quebrada es muy sinuosa, la Pisota, muy ondulante, como serpentea de alguna manera, que no hay peligro, pero que hay que estar monitoreando y visualizar eventuales fuentes de captación. Y creemos que es importante ese dictamen. Los regidores esperan conocer sobre este monitoreo, el cual consideran importante, con el fin de evitar algún desastre.